El Rey del Enjambre pudo haber sido una pesadilla mucho más grande para Honkai Star Rail. Y la mejor forma que pudieron hacer para lidiar con la controversia y evitar todos los problemas que iban a meterse con la comunidad fue regalar a Dr. Ratio. Tengo una teoría y se las quiero platicar mientras voy enfrentándome con este Rey del Enjambre. Voy a poner el auto para irse explicando porque la verdad siento que lejos de que quisieran darnos un regalo, se dieron cuenta de del efecto dominó que iba a tener liberar a Rey del Enjambre sin regalar a Dr. Ratio. ¿Cuál es la razón? Muy sencilla. Cuando salió el Rey del Enjambre, estábamos en el banner de Dr. Ratio. Y el siguiente banner iba a ser Ruan Mei. Si recuerdan, antes de que saliera Dr. Ratio, solamente teníamos muy pocos personajes de tipo imaginario. Teníamos disponibles a Locha, Invivito Runae, teníamos a Yukong, teníamos a Welt. Pero la mayoría de los personajes que teníamos de imaginar estaban bloqueados de forma de pago. No había una forma free to play, o sea, no había una forma gratis de conseguir un personaje con el elemento imaginario gratis. Yo creo que lo que intentó, o más bien lo que se dio cuenta Joyovers que iban a hacer, es una práctica muy común en los juegos gacha, que te ofrecen un problema y luego te venden la solución. Muchos juegos lo han hecho One Piece Treasure Cruise, lo han hecho varios juegos de gacha de Final Fantasy, más que nada en el término de ofrecer unidades que valen cierto puntaje. De esa forma te obligan a tirar por el personaje para que puedas conseguir los puntos en el evento. Honkai Star Rail es un juego muy diferente a esos, obviamente, pero lo que creo que pasó fue que cuando estaban a punto de liberar a Rey del Enjambre se dieron cuenta que este enemigo era muy difícil de vencer. Porque de verdad lo era. En su momento, recuerdo que muchos jugadores estaban comentando en Reddit, estaban buscando la forma de derrotarlo. Yo tardé unas 4 veces para vencerlo, pero tal vez porque yo soy un novato, nada más. Pero yo creo que más allá, cuando se dieron cuenta de lo difícil que era Rey del Enjambre sin contar unidades de tipo imaginario, fue ahí donde Joyover se dio cuenta que necesitaban hacer algo. Y su solución fue bastante buena. Regalaron a Dr. Ratio. El efecto dominó que hubiera traído el liberar a Rey del Enjambre sin Dr. Ratio hubiera evolucionado aún. Nos están obligando a tirar para poder derrotar a este personaje. Y cuando, obviamente sí habla muy mal cuando un jefe no lo puedes derrotar a menos que tires por la unidad más reciente. Creo que no es la tirada de Joyovers hacer eso. Creo que quieren que todos los jugadores puedan pasar todos los niveles por igual. Pero esto pudo haberse interpretado de otra forma muy, muy diferente. Y creo que le evitaron muy bien al dar gratis a Dr. Ratio. Esa pequeña decisión de decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a regalar una copia de Dr. Ratio. Evitó muchos problemas con este jefe. Ahora, como les comentaba, hay muy pocos personajes de calibre imaginario en el juego. Podemos incluso verlos aquí. Tenemos a Invivito Runae, Aventurino, que ellos, Aventurino todavía no salía para cuando salió el enemigo. Pero podemos hablar de los que estaban disponibles desde el principio. Por ejemplo, podemos hablar tal vez de Welt, que nos está acompañando desde el principio de que salió Honkai Star Rail. Y la verdad es que Welt fue el primer personaje imaginario, estaba bloqueado por Peitu. O sea, necesitaba sacar a Welt para poder tener un personaje imaginario. Fue por mucho tiempo así hasta que se agregó a Yukong, que realmente no es un personaje muy bueno y tal vez también Joyover se dio cuenta de eso. Eventualmente nuestro siguiente personaje fue Locha y no era un atacante tal cual. Después, si mal no recuerdo, salió Invivito Runae, que fue eso, es hasta ahorita uno de los mejores personajes de DPS. Y creo que aquí fue donde se empezó a dar cuenta Honkai Star Rail de lo que estaban haciendo. Porque imagínense, o sea, imaginario es el menos elemento que tenemos de personajes. Entonces, si liberan a un jefe que es imposible derrotar, y luego sacan un personaje que hacen ver muy fácil, que hacen ver que con ese personaje es muy fácil de vencer al enjambre, el efecto dominó, como les comento, hubiera evolucionado a nos están obligando a pagar para
pasar gratis, para pasar el contenido que deberíamos pasar sin problema dentro del juego. Mi teoría es que, lejos de haber sido amigables y lejos de haber sido amables, de regalarnos un personaje 5 estrellas de la nada, oh, qué buenos son los personajes de el equipo detrás de Honkai Star Rail. No, yo creo que se dieron cuenta a futuro lo que podría causar el no dar a Dr. Ratio. Y la verdad es que regalarlo fue la mejor decisión, porque el enjambre sigue siendo un personaje muy difícil, aunque tengas a Dr. Ratio. Le ayuda bastante el hecho de que lo puedas tener en tu equipo. Fue una muy buena decisión, perfecta de parte del equipo de Honkai, porque se hubiera salido de las manos el jefe del enjambre. Pero esta es solo una teoría. Quiero que ustedes me digan en los comentarios qué es lo que ustedes opinan. ¿Ustedes creen que nos dieron a Dr. Ratio por la bondad de sus corazones, o porque se dieron cuenta que iba a ser tan difícil pasar el jefe que no tenían otra opción que dárnoslo? Espero sus comentarios. Si les gustó el video, consideren suscribirse al canal. Es gratis y me van a seguir creando muchísimo más contenido. Les dejo dos videos al final de aquí. Si gustan donar para el canal, les voy a dejar un enlace aquí abajo. Hay muchas opciones que les comparto por si quieren apoyarme para seguir haciendo más videos y de mejor calidad. Pero bueno, chicos, yo me despido. Mi nombre es Jules y los veo en el siguiente video. Hasta la próxima.